Muy bien, aquí tenemos un Motorola. Ahora te traigo la segunda parte o el video 2 de un video donde les mostré cómo recuperar los equipos Motorola a través del email. Ok, si no lo vieron o no recuerdan eso, vamos a buscar ese video rápido y ahorita continuamos con este video. Ok, vamos a abrir Google para que vayan sabiendo de qué se trató. Vamos a ponerle el video que se habló, es este. Este sería la primera parte y este video que vamos a hacer ahorita sería la segunda parte. Vamos a ver el título, cómo se llama. Aquí está. Este es el video que hice hace como 2 días y este sería la segunda parte de este video. Ok, en este video les mostré cómo recuperar un Motorola de los nuevos o cualquiera teniendo el email. Ok, y esta vez les voy a enseñar cómo recuperarlo de la manera que se usa o la más común cuando no tiene el email. Ok, pero la del email, esta, recuperarla de esta manera, de recuperar el firmware o bajar el firmware exacto, es con el email, y de esa manera vas a recuperar tu equipo más fácilmente. Si no miraste el video, te invito a que lo mires. Ok, bueno, sin más que decir, vamos a continuar así con la herramienta. Aquí está. Antes de eso, vamos a abrir esta herramienta también. Escuché por ahí que a algunos no les ha funcionado. Como ven, yo ahorita tengo un antivirus y tengo Windows Defender, los dos los tengo deshabilitados. Es muy importante deshabilitarlos antes de instalarlo. Y estoy usando Windows 10, el más reciente. Vamos a mostrarlo para que vean. Aquí está, como están viendo, estoy usando Windows 10, el más reciente, o al menos es uno de los más recientes. No es el 11, porque creo que ya está el 11, es el 10, pero el más reciente, Windows 10 Pro, es el 20 H2. Ok, aquí está. Por si alguno no le está funcionando, tal vez sea su Windows, o a lo mejor tiene el Windows 11, pero yo estoy usando este Windows, el Windows 10, pero es una de las actualizaciones más recientes. Ok, sin más que decir, por así empecemos. Vamos a abrir este programa para darle un escáner a nuestro equipo. Esta herramienta, dicen muchos que no le está funcionando. Bueno, no muchos, hay una sola persona que me comentó eso. Y aquí te dice la herramienta que tienes que tener conexión a tu internet. Si no tienes conexión a tu internet o no tienes internet, yo creo que no te va a funcionar. Ok, aclaro eso. Le damos aquí. Aquí no movemos nada. Aquí está el creador, la persona, por si le quieren dar una donación, saludarlo o lo que ustedes quieran, o felicitarlo. Aquí está. Nosotros le vamos a dar aquí sin mover nada. Aquí también están todas sus redes. Le damos aquí y ya tenemos la herramienta. Ok, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar una lectura al equipo estando en modo fastboot. Nos vamos a ir a esta opción. Nos vamos a ir, a ver, permíteme, en esta opción fastboot, y le vamos a dar aquí. Vamos a conectar el cable a nuestro equipo. Para estos Motorolas, para entrar a este modo, dejamos, lo apagamos y dejamos presionado volumen abajo y power los dos al mismo tiempo, y va a entrar en este modo. Ok, y si estás usando un Motorola de los más recientes, como un Moto G8 Power o 9 o 10, vas a dejar presionado power y volumen arriba. Vamos a conectarlo. Nos aseguramos de que si nos detecta el puerto. En mi caso, aquí está el puerto Motorola ADB interfaz.
es el puerto de Fatboot para que lo detecte la computadora. Ok, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a sacar la información. Eso es para los que no tengan nada de información del equipo, no saben ni cuál es, ni qué modelo, ni nada. Pues con esta herramienta vamos a sacar la información. La vamos a dar aquí. Y como están viendo, me hizo una lectura del equipo. Aquí me detectó que está en modo Fatboot. Aquí está. Aquí me dice la versión del bootloader que tiene, 0.5. Aquí está la versión. Es un Moto con un cheat MSM. Es el 8920. Bueno, nosotros no ocupamos eso. Vamos a ir buscando. Ok, aquí no está más información. Checamos detalladamente. Aquí dice que la memoria interna o el MMC, aquí está MMC, que es 16 GB de memoria interna. Sigamos checando, 2 de RAM, dice aquí. Lo que ocupamos es el modelo, por si no sabemos sacarlo no nos lo muestra. De esta manera vamos a sacar el modelo de estos equipos. Seguimos checando más información. Ya con esta información nosotros la buscamos en Google, en caso de que la otra herramienta que vamos a usar ahorita no detecte el equipo o no nos muestre el firmware. Vamos a buscar, le damos. Aquí está el modelo. Me dice que es el XT1921-5. Es el SKU. Vuelvo a repetir, XT1921-5. Ese es el modelo de este equipo, ¿ok? El carry viene siendo como el país o la región. Me vuelve a repetir el modelo. Vamos a seguir buscando a ver si me aparece qué compañía es. El Easy, aquí está. ¿Qué más? El CUS, aquí está CUS. Seguimos buscando. Vamos a seguir buscando aquí. Motorola. Aquí está. Es de la compañía Sprint. Aquí me dice que es el Sprint y al parecer trae el Android 8.0.0. Y aquí me vuelve a confirmar. Y también esto es muy importante también aquí. Es parte del firmware esto. Y el modelo, pues ya con esto nosotros ya podemos buscarlo en Google y ya googleamos y ya vemos cómo flasharlo en caso de que la herramienta que vamos a usar ahorita no nos lo detecte, ¿ok? Bueno, vamos a... Ya ustedes pueden checar aquí con calma. Yo no lo voy a hacer porque no quiero que sea muy largo el video, ¿ok? Vamos a abrir la herramienta. Ahorita lo voy a volver a desconectar y te lo volvemos a conectar. Lo desconectamos. Vamos con otra herramienta. Esta, la oficial. Para los Motorolas y Lenovo, tabletas. Le vamos a dar... Aquí estamos usando una actualización más reciente que lanzó la herramienta hace poquito. Le damos aquí salvar. Te va a pedir que inicie sesión. Si no sabes cómo hacerlo, aquí abajo en el video de este video te voy a explicar cómo hacerlo en otro video. Le damos aquí rescatar dispositivo, por si quieres tableta, en mi caso es dispositivo. En el video anterior hablé aquí de cómo poner el firmware a través del email, pero en este caso no lo vamos a hacer con el email, lo vamos a hacer con esto que dice aquí, ok. Lo leen ustedes y muy bien, ya tenemos el equipo en modo Fatboot y vamos a conectar el cable. Ya tiene que tener el puerto detectado en otra computadora y si no, pues usan una herramienta que detecte el puerto, como vieron en este caso con esta herramienta. Y ahora sí lo vamos a conectar. Chequen en la herramienta que va a pasar. Aquí como están viendo. Y como vieron. Me lo detectó. Y el modelo es XT1921-5. Quedamos que era XT1921-5. Sí, es el modelo. El modelo
quedamos que era de sprint, carry, país o estado. Sprint, sí, sí le atinamos, dimos todo de acuerdo. Y aquí en la herramienta ya nomás le vamos a dar salvar. Va a bajar el firmware. Y una vez bajado el firmware, por aquí te va a activar la... Aquí mismo creo que te va a activar la opción de hacer el flasheo. O te va a decir las instrucciones de las herramientas y ustedes ya lo hacen. Así de fácil y sencillo, ¿ok? Yo ya no voy a continuar porque no quiero que salga muy largo el video. Solamente les quería hacer la parte 2 que había quedado pendiente. Pues aquí la tenemos. Si les sirve, comenten, dejen su like y sigan apoyando, suscribiéndose. Y sigan esperando próximos videos. Yo aquí me despido.